¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando un nuevo programa del Litoral Productivo. Desde aquí, campo adentro, desde el establecimiento Don Camilo de la familia Gómez. Desde aquí estamos arrancando un nuevo programa, programa en el cual queremos ofrecerle a ustedes diversas entrevistas. En el programa correspondiente al día de la fecha, vamos a compartir una entrevista con el profesor Eladio Fito Gómez, delegado titular de la zona quinta de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia del Chaco. Se va a referir en cuanto a una importante reunión que tuvo lugar días atrás en la sede precisamente de Vialidad Provincial de zona quinta, donde tuvo un acompañamiento contundente por parte de todos los consorcios camineros de la zona quinta para elegirlo como delegado titular. Así también se va a referir en cuanto a las actividades que por parte de la Asociación de Consorcios Camineros se vienen realizando en distintas partes de las provincias, especialmente en la zona quinta. En otro orden vamos a compartir una entrevista con Natalia Prester, médico veterinaria del Instituto de Educación Superior René Favaloro, profesora de la Cátedra de Producción Animal. Se va a referir en cuanto a los beneficios obtenidos en el remate de El Bagual en Juan José Castelli. Así también brindará un agradecimiento a la estancia El Bagual por todo lo recibido. En otro orden vamos a compartir una entrevista con Pablo Lambrecht de estancia El Bagual. Se va a referir en cuanto al remate precisamente en Juan José Castelli, en El Impenetrable. Allí El Bagual tuvo su segundo remate, un remate excepcional, donde los machos se vendieron a precios comerciales, racionales, y las hembras volaron, por decirlo de alguna manera. Con respecto a este tema se va a referir el ingeniero Pablo Lambrecht. En otro orden vamos a compartir una entrevista con el ingeniero Mario Sellaré, del establecimiento María Blanca, de la firma Itaciré. Se realizó en dicho establecimiento una jornada tranqueras abiertas Brangus, donde la firma pudo demostrar y dar a conocer en cuanto al sistema WASAN que viene implementando hace ya algunos años. Con respecto a esto se va a referir el ingeniero Mario Sellares. También vamos a compartir una entrevista con Jorge Raúl Kloster, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia del Chaco, quien estuvo presente en este remate también del Bagual en Juan José Castelli. Se va a referir con respecto a este tema y así también se va a referir en cuanto a las actividades de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia del Chaco. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de todos ustedes. Como es costumbre, agradecemos a quienes hacen posible este programa. En primer lugar, a todo el equipo de Chaco TV. Así también a Guillermo Gane por brindarnos la posibilidad de estar conduciendo este programa. Breve pausa y enseguida regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar.
Corralón San Martín. Todo en materiales para la construcción: arena, piedra, cemento, cal, hierros, chapas, barras estructurales, artículos de electricidad, pinturas, herramientas, sanitarios. Precios, calidad y la mejor atención lo encontrará en un solo lugar: Ruta 90 y Zimmerman. Teléfono 03725 422 168. Email corralonsanmartin@gmail.com. Si de construir se trata, piense en lo mejor, piense en usted. Corralón San Martín. Maquinagro SRL. Somos concesionarios de Mainero, Montecor, Richiger, Grospal, Fraga. Lo mejor en implementos agrícolas. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050-480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Integral Repuestos, servicio mecánico, repuestos y accesorios para automotores. Integral, agente oficial Steel, distribuidor oficial, aceites Lubrax. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317. Integral Repuestos. Jorge Raúl Clot, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia del Chaco, se refiere en cuanto al remate de Estancia El Bagual en Juan José Castelli, así también en cuanto a las actividades que desde la Asociación de Consorcios Camineros se vienen realizando. Lo escuchamos a Jorge Raúl Clot. Sí, estamos en nuestra tierra hoy en Castelli y bueno, en un remate más que Castelli, yo creo que uno de las localidades, igual que Machagay, que San Martín, y que tiene buena genética, y porque tenemos buenos productores y queremos mejorar esto, y así tanto nuestros remates rurales es algo importante para nuestra comunidad. Yo creo que cambiar la genética hoy es un avance total hacia el productor. ¿La lluvia le viene a usted, bien a usted, Raúl? Así está lloviendo, ojalá que siga lloviendo todo el día, y bueno, eso es importante, porque si no tenemos agua el productor está jodido, hermano. Así es. Raúl, en cuanto a lo que tiene que ver con la Asociación de Consorcios Camineros, ¿cómo vienen trabajando? ¿Se vienen reuniendo periódicamente? Sí, hoy ya a la tarde estoy viajando, a las 5 de la tarde resistencia. Mañana veremos cómo estamos terminando con los LICI para ver cerrando medio el año, porque ya estamos en noviembre y una descuidada, ya tenemos la despedida de fin de año y yo quiero hacer el cierre de año con todos los consorcios el día de diciembre, creo que el 20 de diciembre, 22, por ahí va a estar la fecha, para pasar un día bien con todo en familia. Volviendo a lo que es el remate, estuviste viendo los corrales, ¿cómo viste la hacienda? Muy buena hacienda, yo digo que los productores compren, que teniendo buena genética, yo creo que va a cambiar también la calidad de hacienda Castelli.